noviembre. Y después del fatídico viernes noche, que ya sabéis que fue una tontería, pero que bueno, que no me lo tomé, como sabéis, muy bien. El sábado sí estuve dando una vuelta por el centro, como os comenté, pero al final cené en casa y pizza hawaiana del Domino's. Es caprichazo de vez en cuando, pero es que me encanta. Es verdad que últimamente 3-4 veces he comido gluten cuando estaba siendo bastante estricta con eso y estoy mucho mejor del estómago, entonces no la quiero volver a liar, así que voy a volver a cortar. Estaba un poco descontrolada con eso. Y ayer fui a Carrefour a hacer la compra, que hacía mucho que no iba a Carrefour, siempre hay más variedad y compro más cosas. Tenéis en Shorts la compra, la tenéis en Shorts y en TikTok, que es igual que mi cuenta de Instagram, es alba.garcia.10. Ahí si queréis ver la compra que hice ayer. Pero me falta todavía alguna cosa de Mercadona. Así que a lo mejor aprovecho mediodía, me doy un paseíto que está aquí a 10 minutos andando y voy y compro. Lo que pasa es que estoy esperando un paquete de Shein que compré hace un par de semanas con alguna cosa. ¿Os acordáis que me había comprado unos pendientes que me encantaban? Pues se me habían roto y valen 1 euro, creo. Así que me los he vuelto a comprar. Creo que he cogido otro modelo también. Y hoy me cogí un par de tops para entrenar, a ver qué tal, y creo que algo más. Así que me llegó el viernes a las 9 de la noche, me llaman, soy el repartidor, digo, hombre, ya no contaba con que a las 9 de la noche viniera ningún paquete. Así que en teoría pone que se ha reprogramado la entrega, pero no me dicen cuándo, así que supongo que será hoy, pero no lo sé. Así que voy a esperar un poco hasta mediodía, a ver si me llega o no, y si no, ya veré. Ayer hice la compra, pero no cociné mucha cosa. Tengo arroz, tengo un poco de pollo y setas. Compré setas y compré un variado de setas y compré níscalos que venían aparte y lo salteé todo con un poquito de ajito y jamón. Ayer me tomé media ración y hoy supongo que me tomaré la siguiente. Y día de talla de lavadoras otra vez, porque se me ha vuelto a acumular un montón de cosas. Tengo una con una manta, la manta que tenía en la terraza, que de vez en cuando me la ponía. El juego de sábanas beige de Shein también, que lo quiero lavar para ponerlo estos días. Y alguna cosa más, y luego ya pondré otra más grande de color. Y toallas. Y quiero poner otra de color, y bueno, en fin. Y tengo que doblar un montón de ropa, así que ese va a ser el día. Estoy apuntada a entrenar esta tarde como siempre, pero me da una pereza porque son 3 rondas de 800 metros de carrera. A mí 800 se me hace bolísima. O sea, si 400 se me hacen bola, 800 ni os cuento. Y encima, después de los 800 no es algo que no interfiera. Son 50 jumping lunge, o sea, zancadas saltando 50, 3 veces. No me apetece nada, así que no sé qué voy a hacer, la verdad. De momento voy a trabajar y luego ya vemos. Caído. Llevaba un par de semanas dándole vueltas a cogerme una freidora de aire un poquito más grande. La mía es de 3,5 y a veces se me queda un poco corta. Y me daba pena no aprovechar el Black Friday para renovarla. Así que al final me he cogido la Cosori, vuelvo a Cosori,
fue la primera que me compré hace ya 3 años. Vuelvo a Cosori y me he cogido la de 5,5 blanca. En su día no me la cogí porque era blanca con negro y la Xiaomi es blanca blanca, que queda muy bien en mi cocina. Pero bueno, es más funcional. He estado dudando entre la de 6,4, pero me ha dicho Marida que es demasiado grande. Que con la de 5,5 tengo de sobra, así que nada, me llega mañana. Y al final me ha salido por 100 euros, 110, así que creo que está bastante bien. Bueno, al final compré el café y compré dos variedades. Este que es la mezcla natural que tienen ellos, que es 100% arábica de Colombia, Tanzania y Zambia. Y luego cogí este de Guatemala. El chico me preguntó mi cafetera, cómo me gustaba el café y tal, y me recomendó estos dos. Así que son los que compré. Me queda poquísimo en la cafetera, así que utilizo este tarro de Leroy Merlin para llenarlo. Así que voy a abrir el Guatemala. A ver qué tal. Y lo voy a meter aquí. ¡Qué bien huele! Vale, me gusta porque el grano está un poco, como os decía, con el de especialidad. No sé si se aprecia, que tiene un tostado bastante uniforme y clarito. ¡Uy! Os lo voy a enseñar de cerca. Mirad. Ya sabéis que yo no entiendo mucho, pero sí me dijeron esto, que los granitos tenían que ser tostados más o menos por igual y que no fueran brillantes, ni ninguno quemado ni nada, así que tiene bastante buena pinta este café. Ya os diré cuando abra el otro. También toca rellenar el bote que tengo debajo del fregadero para los... Esto fue lo que compré en el... Black Friday, no, la semana esta de Amazon. Compré el pack ahorro, así que nada, le he dado una agüita porque está un poco sucio. Lo voy a dejar que se seque, que todavía está un poquito húmedo, y luego repongo. Creo que voy a aprovechar para ir ya a Mercadona, así me espabilo un poco después de comer. Y ya os digo, como es un ratito, así aprovecho la hora de la comida. Compro 4 cosas, os enseño y seguimos trabajando. Bueno, menos mal que al final he decidido ir en coche porque pues estas cosas pasan, que te lías y te lías. Os enseño cosas que he comprado. Voy a ir sacando directamente de aquí. Me estaba quedando como esto ya del perfumador, así que he comprado. He caído en el planchado fácil. He leído, o sea, he visto vídeos de que funciona muy bien y luego he visto vídeos de que no funciona bien. Pero justo cuando estaba comiendo, estaba viendo a Rebeca Terán, que ha hecho así con una camiseta y le ha funcionado y he dicho, mira, por 1 y pico lo voy a probar. Sobre todo pensando en las sábanas, yo no las plancho. Entonces, para cuando haces la cama de limpio, como dice Paula Sanz, alisarlo un poco a ver qué tal funciona. Ya os contaré. He cogido esto para el baño, el recambio del ambientador del baño. He comprado otro difusor con otro de Mundo para poner en otra parte del salón. No sé si quizá ya me he acostumbrado al olor, seguramente, pero me apetece que huela mejor. El serum que yo utilizo para después de la ducha. He cogido a Telesmet Yul para tener como preentrenamiento, que a veces me como un plátano, otras veces me como el mango este deshidratado, otras veces la mayoría nada, pero bueno, si he comido muy pronto y voy a entrenar fuerte para llevar un hidrato reciente. He cogido bananas, últimamente, perdonadme canarios, últimamente compro bananas, sí. He cogido arándanos, espárragos verdes, claras para aumentar la proteína en el desayuno, caldo de pollo para las sopas y patatas. Bueno, no me estaba viendo muy mona, así que me he puesto pendientes hasta que me lleguen los de Shein. Estos no sé dónde son. Y una coleta que no me estaba gustando con la pinza. He decidido que no voy a ir a entrenar porque no me apetece. Y ya sabéis que yo cuando no me apetece no me obligo porque siempre me apetece. Así que voy a aprovechar para salir a dar un paseo. Que hace solete, hace fresquillo, pero yo creo que iré bien. Así que voy a seguir trabajando y luego ya cuando llegue la hora, pues saldré.
Es algo que todavía me alucina bastante el cómo, y os lo he comentado varias veces, el cómo antes me tenía que obligar a ir a entrenar y ahora me tengo que obligar a no ir. Por eso cuando realmente no me apetece nada, pues simplemente no voy. Ya sabéis que el viernes hice el entrenamiento este de los step up con la mancuerna de 15 kilos y aunque no lo acabé, he tenido bastantes agujetas en las piernas, sobre todo la parte más de glúteo y por detrás de los, por debajo del culo justo. Y aunque ya estoy bien, pues un día más de recuperación, no pasa ni media. Así que eso, que sigo trabajando y luego damos un paseito. Bueno, pues ya he cenado y ya estoy tranquilita en el sofá, desmaquillada, con mis cremitas dadas. Al final me he tomado unas patatas en la air fryer con huevos y me he hecho una ensaladita de kale con queso feta y semillas de calabaza. Así que dejo aquí el vlog, espero que os haya gustado y si es así ya sabéis darle like, suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo, chao.